Veamos. Hello guys, good evening. Good evening, guys. Thank you so much for being here one more Good time. evening, teacher. Good evening, Kathy. How are you? Hi, teacher. Are you feeling Why better than? and worried? Okay. Why and worried? I see. But at this moment, no, teacher. In the class, no. Okay, that's what I like. I like to hear that. Okay. Yes. Hello, Alejandro. Carlos. Hello, teacher. Good night. Good evening. Good evening, guys. How are you, teacher? I'm Hi, okay. I teacher. am doing okay. Thank you so much for asking. Hello. Evening. Good evening, Carlos. How are you? Very well. Very And good. you? I'm happy. I'm good. I'm doing fine. I'm really happy, guys, because we did it, okay? Today is the last class. Muchas gracias por estar aquí, guys. La última clase, así que, yay. Vamos a estar contentos, ¿verdad? Lo logramos. Very good, yeah. Job, guys. Very good job. Yeah. Yes. Sorry, Katy. No, teacher. Oh, okay. Nothing. I'm sorry. I thought that you wanted to say something. Okay. That's fine. Bueno, guys, muchas gracias por estar aquí. La última clase, ¿verdad? Muchas gracias por estar presentes. Sé que ahora es viernes, y como dicen, el cuerpo lo sabe. Así que gracias por estar acá. A pesar de todo eso, vamos a estar nuestra hora de clase y después nos vamos de fiesta, ¿verdad? Vamos a hacer lo que queramos. Do you have any plans, guys, for the weekend? Or not really? In my case, it's okay, teacher, Okay. because I completed 1 year in my new job Oh, okay. because I told my owner, no vea, No. boss, Your boss, okay. I told my boss that I need my vacation. She told me, can I take 3 or 4 days off the next week? Very good. Okay, very good, Elizabeth. Yeah. So And you the next week I will rest. excellent. Okay. So she's going to give you 3 or 4 days off next week, right? Yes, I have 15 days, but in the office is impossible, because they are so very busy, Okay. very very busy, very ¿cómo se dice? Ocupa, o sea, no hay un Busy. espacio libre, entonces Yes, así busy. por día. Entiendo. Ajá, they are very busy. I see. Ajá. Okay, And you, very, teacher, what about you? What very about good. you the next year? The next month, the next week? The next year, después de Right, yes, Navidad. that's good. That's good. That's good. I'm looking forward to Christmas season 2. Okay. No, actually, next Sí. week I will just continue working at my other job, Oh. and that's the only thing that I will be doing for next week because they said that the classes are going to start probably With other until group. the 14th. That's what they said. I don't know if they told you that, guys, but it seems like classes are going to start on the 14, okay? So, With because no, other groups. con otros grupos, correcto, correcto. So yeah, basically I believe that. that is what is going to happen. So well, I'm happy to hear, Elizabeth, in this case that you will have some days off. That's really good. You will have the opportunity to rest, right?
just like you said. Yes, I need it. Yes, okay. I need it. Yeah, I can imagine. Yeah, I can imagine. At this point of the year, I think that probably we all deserve some rest. So, yes. In my case, I was thinking about sleeping, paint my house, Okay. and keep my children. Very good. Anything. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Elizabeth. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por compartir con la clase lo que usted planea hacer. Muy bien. Muy bien. Me gusta mucho. Very good job. Veo que hemos aprendido bastante, ¿verdad? Acerca de muchas cosas. Así que está bien. Oh, yeah. Very good, Elizabeth. Good job. Okay, guys. Thanks a lot. You're welcome. Okay, guys. So for today, like I mentioned yesterday, today we're going to, I wanted to share some information with you first. Maybe we can just have a little practice. And after that, I think that we can just play. We can just play just like we did last week. Okay. I have two Kahoots here that I wanted to share with you so we can play a little bit since it is the final class, right? You already completed all of the activities on the platform, so you don't have to do that. And I think that we covered everything, okay? So we're just going to practice and we are going to play a little bit, okay? That's what we are going to do. Okay, guys, vamos a... Solamente les quería explicar por acá un par de cositas, solamente como complemento, ¿verdad? Y bueno, vamos a también jugar un rato, así como hicimos la vez pasada, para que podamos pues completar la clase del día de ahora. Ya prácticamente, o sea, ustedes ya completaron todo, ya revisamos todo el material que teníamos, así que solamente vamos a ver un par de cositas nada más. Bueno, vamos a ver. Yeah, y comentarles, guys, no sé si, creo que no fue con ustedes que mencionamos esto, sino con otro grupo. Las clases tentativamente dicen de que van a empezar hasta el 14 de noviembre, algo así, estaban diciendo. Entonces, decían que iban a enviar correos, o que ya enviaron correos a las personas para hacerles saber. Entonces, no sé si ustedes ya lo recibieron. ¿Ya le dijeron algo de eso? Yes, teacher. Yes, today, teacher. Today, they told me that the new, no sé, dice, curso, no sé, the new level, we will start November 21, noviembre 21, me dijo ahora. Oh, November the 21st. Okay, the 21. Okay, November the 21. I see. Okay, very good. Thank you. Thank you. Yeah, because in the other group, they said that the next level is going to begin on the 14th. That's what they said, but they don't know yet, like, for sure. It's just like a tentative date. So, yeah, okay. In that case, if they told you that it's going to be the 21, that's fine, okay? So just keep that on mind, guys, in case that you want to continue. Most likely, the classes are going to begin on the 21. That is going to be like in 2 weeks, right? Yes, like 2 weeks from now. Okay, vamos a ver, guys. Dos semanas de vacaciones, correcto. Lo único, yes. En este caso, van a estar estudiando, entonces... Casi está enojada porque va a tener 2 semanas. No, because I don't know when the World Cup commence. Yeah, beautiful journey. The World Cup, teacher. The Mundial. Ah, yes. Oh, yes. Okay. Okay. I love football. I love Argentina. Oh, okay. I love them. So you are a football fan, okay? I see. Yes.
Argentina, yeah. Very good, okay. Ya me van a matar los brasileños, pero. Yeah, so I believe that the World Cup is going to be between November the 21st or the 23rd, I'm not sure. And then it's going to end somewhere in December. I don't know exactly when, but it is like 1 month too. But you don't have to worry about that, Kathy, because the World Cup, usually the games are going to be during the day. So you don't have to worry about that because usually the classes are on the evening, right? So I don't think that there should be a problem with that. Yes, teacher. Yo no creo que tenga problema porque las clases son en la noche y bueno, los partidos creo que van a ser por la mañana. Así que no hay ningún problema. Que lo repitan en la noche, teacher, cuando no lo pueda ver. Sí, también, también. Se puede comprar una suscripción, ¿verdad? Yo creo que hay suscripciones para eso, para poder ver los partidos en repetición y todo eso. Solo por el mundial nada más. You can get a subscription. You can get a subscription for that, Kathy. Teacher, what happened the application? Oh, yes. With the for Elmer. Yes. The date. Right, right. I forgot about that. You're right. We were saying that. Yeah, I forgot about it. I'm sorry about that. Se me olvidó buscarla, la verdad, pero la vamos a buscar por ahí, a ver qué podemos encontrar. Okay, teacher. Okay, no sé si tienen alguna pregunta, guys, antes de que comencemos. Any questions at all for me? Any questions, concerns? Bueno, si no hay preguntas, pues vamos a hacer algo. Quizá vamos a jugar un ratito. Eso vamos a hacer, guys. Vamos a jugar. Vamos a divertirnos un ratito, ¿verdad? Los voy a poner a prueba. Vamos a ver qué tanto sabemos de esto. Un momento, guys. Vaya. Entonces les voy a compartir por acá. Vamos a ver. Déjenme asegurarme que este es el correcto, porque yo ni siquiera sé. Vamos a ver, aquí tenemos este. Ajá. No soy buena jugando, teacher. No, aquí tiene que hacer su mejor esfuerzo, Elizabeth. You have to make the best effort, okay? I know that you can do it. I know that you can do it. Yes, I never give up. That's good, that's good. You don't have to give up. Always do the best that you can, okay? That's the way that it should be. So, okay, guys, we're going to play a little game here. I'm going to share the link with you, okay? Let me do this. Vamos a ver, se lo voy a pasar por WhatsApp para que podamos practicar un ratito. Vamos a ver. Ta, ta, ta. Vamos a ver de qué es este. Vamos a ver quién es el ganador de este juego. Vamos a ver. Ahí está Nadia, ¿ok? Vamos a ver a los demás. Quiero ver qué pasa. A ver quién gana ahora. Está Kate, Ricardo, Jenny. Let's see what happens. Blanca, Jenny, Elba. Ok, ya estamos 10 en este momento. Okay. Todavía faltan algunos, así que vamos a esperar un poquito más. Vamos a ver. Teacher. Yes. Me is Kate, teacher. Ah. So you are Kate. Ok. I see. Yes. That makes sense. That makes sense, Kathy. Yes, I didn't know. Hey. Okay, ahí estamos. Ya estamos 11. Vamos a ver. Tal vez alguien. Oh, okay, I see. That's okay, Wendy. That's okay. Don't worry. That's fine.
I'm here too. Excuse me? I'm here. Okay, thank you, Boris. So, are you able to get in the game? Because I don't see you. So, were you able to access or not yet? Not yet. You shared with the WhatsApp? Yes, yes, I did. Okay. Mm-hmm. After that, because my computer is charging. Oh, I see. Well, I can give you the code so you can get in. Okay. So whenever you're ready, well, you just need to access on Kahoot.com. Creo que es Kahoot.com. Vamos a ver. Ya, yeah, creo que es Kahoot.com. Y luego solo tengo que darle el pin, nada más. 14, okay, very good. Ya estamos bastante, guys. Vamos a esperar a Boris, que creo que todavía no ha podido entrar, ¿verdad? Vamos a ver, Boris. Mira que fea me soy, mira. Creo que sería kahoot.it. Vamos a ver si es así. .it. Creo que sí, si le da kahoot.it, le va a pedir el código. Así que... pero puedo tener mi código. Ok, that's okay, Boris. We can wait. Vamos a ver, ya estamos 14 por ahorita. Vamos a esperar un poquito más. So we're going to wait just a little bit more. Ok. Where is the pin? It is 3951941. That's the pin. Okay. Creo que vamos a ver. Ahí está. Very good. Very good, Boris. All right. So I think that we are. Okay, so that would be all of us. So we are going to begin, guys. Okay, vamos a comenzar. Vamos a ver qué tal andamos. Vamos a ver. Voy a empezar, guys. Así que ready. 3, 2, 1. Here we go. Vamos a ver. Es de will versus be going to. Ok, vamos a ver. Ok, recuerden que acá es de seleccionar la respuesta correcta, ¿verdad? Tenemos 4 opciones y ustedes van a elegir la que ustedes creen que es la correcta. ¿De acuerdo? Vamos a ir analizando cada vez. So let's see, guys. Let's see how much you know about this. Vamos a ver, ahí están las 14 respuestas. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vaya. Muy bien, la verdad. Creo que aquí estamos bien. Yo entiendo, creo que entiendo lo que pasó. Yo creo que entiendo. Porque nosotros hablamos en la clase que íbamos a utilizar will cuando era una predicción, ¿verdad? Entonces yo supongo que ustedes seleccionaron will por esa razón, ¿correcto? That's right. Yes, okay, I see. Yes, teacher. So that's fine. Very good, guys. Very good. So, yes. We said that we can use will for predictions, but let's say that when we have enough evidence about something, we can use be going to instead, okay? Así que cuando hay bastante evidencia para que nos hace estar seguros de que algo va a pasar, podemos utilizar be going to, ¿de acuerdo? Por aquí, bueno, creo que okay. Acá no sale la imagen, no sé por qué no salió. Pero es esta imagen que está acá. Entonces, esta imagen es como, bueno, si ustedes ven muchas nubes, lo más probable es que va a llover, ¿verdad? O sea, que cuando hay mucha evidencia, vamos a utilizar be going to. Pero cuando es una predicción en la cual nosotros no tenemos tanta evidencia para poder asegurarlo, entonces utilizamos will instead, ¿ok? So, we're going to continue, guys. Don't worry about that. This was just a trick, ¿ok? So, here we go. Next one, number 2. Let's see.
Vamos a ver ahorita solamente Carlos y María. No se preocupen, ¿eh? Vamos con el siguiente. Ok, muy bien. Bueno, aquí la mayoría la tuvimos bien, ¿verdad? Entonces, solamente tuvimos uno que dijeron will it, ¿verdad? Acá Teacher, la clave, yes. I'm sorry, en la anterior, will era el bueno. No, Yes. era, no, it's going to, en el anterior. Ok, going to. Teacher, yo me salí porque me sale mal. Estoy en el celular y no puedo estar en la clase y en el juego. Solo en uno. I see. Okay, Nadia. Yes. Estoy viendo. That's okay. Yeah, that's okay. That's okay. Yes. Not a problem. Bueno, entonces al menos Nadia, si gusta, puede permanecer para solamente ver la clase, ¿verdad? Okay. So in this case, guys, we have one that says will eat. Then we have 9 people who shows are going to eat, okay? And just 3 people said is going to eat. ¿Cuál es acá la clave? Aquí dice, ella ya sabe, okay? Aquí estamos diciendo que ya está segura acerca de eso. Entonces, cuando dijimos que cuando estamos seguros de algo, nosotros utilizamos be going to. Entonces, esa es la razón por la cual no seleccionamos ni esta de acá. Okay, then it says they eat together in a restaurant. Okay, entonces como dijimos que es not, no vamos a utilizar will, entonces la estructura que teníamos que utilizar era, perdón guys, okay, dame un segundo. Okay, entonces la estructura que dijimos que íbamos a utilizar era el sujeto, luego el verbo to be, y luego going to, y después de eso, ¿cómo está acá? Are going to eat, ¿verdad? Porque are es el verbo to be que corresponde para el pronombre they, ¿verdad? No es is. Okay, I understand, Alejandro. That's okay. That's fine. Entonces, guys, are going to eat, okay? They are going to eat together in a restaurant. That is the right answer, okay? Very good. Okay, guys, vamos a continuar. Número, creo que es la número 3, ¿verdad? Vamos por la 3. Hasta ahora, Carlos, creo que es Carlos Heriberto, ¿verdad? Carlos Heriberto, okay, very good. Carlos y María, vamos por el siguiente. Número 3. Very good. Okay, guys, very good job. We have nine people who said, I'm going to wear. Okay, muy bien. Aquí tuvimos un poco más de división, ¿verdad? Porque elegimos el verde. El verde no es, okay? ¿Por qué? Porque acá tenemos la oración, dice, I bought these new shoes yesterday, okay? Yo compré estos zapatos el día de ayer. And I, okay? Aquí tenemos I. Entonces, incluso si utilizáramos will en lugar de going to, dijimos que luego de will, el verbo tiene que ir en la forma base. ¿Ok? Sería will wear, no will wears with S at the end. ¿Ok? That's not correct. Tiene que ser sin la S. Solo will wear. Forma base. ¿Ok? Pero en este caso, como estamos hablando de algo que sucedió, digamos, el día de ayer, que compré los zapatos, entonces yo ya había decidido qué es lo que iba a hacer, ¿ok? So, that is the reason why we use I am going to, ¿ok?
Okay. I bought these new shoes yesterday and I am going to wear blue shoes tonight. Okay. Because we already decided what we are going to do. That is the reason why. Okay. Muy bien, guys. Vamos a continuar. Good job. Okay. Very good job. Vamos con el siguiente. Number four. Vamos a ver. Okay. Carlos cayó. Y ahora María está en primer lugar. Vamos a continuar. Let's go, guys. Vamos, vamos, que se puede. Andrea subió. Y Katy. Katy estaba bastante bien ahí. Son, apenas son puntitos. Ok. 11, 23 y 89. Por poquito. Por poquito, guys. Vamos a ver. Vamos con el siguiente. All right, number four. Do you have any plans for the weekend? And then the other person says, I something, my parents clean the garden. Esta es una conversación entre dos personas. Primero está la pregunta y luego la otra persona contesta. Ok, very good. Ok, aquí, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó aquí? Elegimos bastantes will help. ¿Por qué lo elegimos ahí? A ver. ¿Por qué elegimos will help? Yo lo elegí porque, bueno, en mi punto de vista, porque se suponía que no estaba de acuerdo, pero I don't know, teacher. Porque no estaba de acuerdo, ¿cómo, Katy? ¿Cómo, cómo es eso? Ahí en la oración, lo que decía. Vaya, dice, do you have any plans for the weekend? I, and so, will, yo podría ayudar a mis padres a limpiar, no sé, me pareció así, pero I don't know, teacher, I confess. Okay. Yes, sorry. That's fine, no, don't worry, that's okay, Katy. So, well, in this case, you just need to pay attention to the question that we have, okay? Because it says, do you have any plans? Okay, so it is, we are talking about something that we decided, a plan, okay? And when we are talking about a plan, we are going to use be going to, okay? That's what we said. That is the reason why we are not going to use will help in this case, okay? Si no tuviéramos la palabra plan acá, probablemente sí utilizaríamos will, pero como acá dice, ¿tienes algún plan para el fin de semana? Entonces, desde que estamos hablando de planes, siempre vamos a utilizar be going to, ¿ok? That is the, like, the key point for this, guys. Pero muy bien, Katy, muy bien. Creo que esto nos sirve para que podamos reforzar cuándo sí y cuándo no vamos a utilizar esto, ¿ok? Así que, en este caso sería be going to. So in this case, I am going to help my parents clean the garden. Okay, voy a ayudarle a mis padres, en este caso a mis padres, a limpiar el jardín. Ese es el plan que tengo para el fin de semana. Okay, so let's continue, guys. Let's go to the next one. Okay, ahí cayó Katy. No, ¿qué pasó? Desapareció del cuadro. Ya ni se ve, Katy. ¿Qué pasó? Se tiene que reponer, todavía faltan. Ok, aquí vamos, guys. Next one. Number five. Here we go. Excellent. Okay, very good, guys. Very good. This time, we got it right, okay? La mayoría lo contestamos bien. Muy bien, guys. Entonces, acá dice la oración. People travel in spaceships in 20 years, okay? Entonces, dice que las personas van a viajar en naves espaciales en 20 años. Okay? Nosotros no tenemos como evidencia en este momento, evidencia tan sólida que diga de que eso va a suceder. ¿De acuerdo? Por eso nosotros utilizamos will instead of be going to. Y can travel
No podemos utilizar can porque can es para hablar, en este caso, de una posibilidad, pero algo en el presente, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de en 20 años, por eso no podemos utilizar can. Because of that, because we're talking about something in the future, and can is not for that. Okay. Sir, I have a question about this. This exercise. Yes. And the word, cuando usamos people, el verbo también es de, to be, ¿cuál es? Cuando es people. Sí. Sí, ok, entiendo. Usted se refiere a si, a si es a people, is or are. A eso se refiere, ¿verdad? Sí, sí. Recordemos que en este caso, cuando hablamos de, cuando decimos people, estamos hablando de más de una persona, ¿verdad? Entonces, creo que en ese caso sería people are, porque son, es plural, ¿verdad? Esa es la razón por la cual. Sería are, en lugar de is. Y people se puede usar como para decir pueblo o mucha, o solo personas o pueblo. He oído como que personas lo usan así como, como pueblo. Sí, es correcto también, Nadia. En algunas ocasiones lo utilizan como para decir, por ejemplo, en cuestiones políticas, como referirse al poder del pueblo, por así decirlo. Entonces, in that case, they say people, más que todo en ese aspecto, como político, ¿verdad? Entonces, sí, se puede utilizar people como para referirse al pueblo, por así decirlo, referirse a esa sociedad, a esa parte de personas, ese grupo de personas. So, yes. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. That is a good question, yes, and actually... That I had the same question before. If we were supposed to say people is or people are, pero como en este caso pues estamos hablando de, bueno, estamos hablando de un plural, entonces deberíamos de utilizar are, ¿verdad? People are. That is the correct form. So very good. Teacher, excuse very good. Me. Yes. Teacher, how can I say en todo caso in English? Well, I think that you can say like anyway. At the end. Anyway. Oh, okay. Yes. Sí, es como de todas. Wherever. No. Whatever sería como lo que sí, sea, pero, prácticamente. Es como decir sea. Lo que sea. Ah, como anyway. Sea. So anyway, okay. Yes. Okay. Anyway, thank you, teacher. So I was thinking that anyway, the word people is is using as a synonym of la gente, but la gente, not correcto. Yeah, but not when political people use the word people to refer to la gente, they are not using people as pueblo like a place. Right? No, no es como un lugar, correcto. Yeah. Es como como hablar. It's more that. Ajá, no es como. The, yeah, es hablar de la gente de un lugar, más bien. Correcto, correcto. Se está refiriendo a, yes. A ese concepto de las personas, ¿verdad? No es un concepto de un lugar. Entonces, that is correct, Alejandro. Okay. So, yes, very good. Yeah, so very good. Nadia nos hizo acá un poco discutir, ¿verdad? Acerca de qué es lo que significa yes. People. Así que eso está bien porque tiene bastantes aplicaciones, ¿verdad? Y lo que dice Nadia también, bueno, en este caso es people are, okay? It sounds kind of weird, I think. At the beginning, I was confused, and sometimes I said people is, but, you know, that doesn't make any sense, because we're talking about plural. Estamos hablando de algo plural, ¿verdad? Entonces, people are. Is the, people is the plural of person. That is correct. Right? That is the plural, yes. Person. Sí, es bien raro que alguien diga persons, como con la S al final, ¿verdad? Se dice yes. Como two people, for example. If you have more than one person, then you said two people, three people, four people. Exactly. Y sería también yes. Como decir cuatro personas, ¿ok? Yes, teacher. O las gentes, como dicen acá, ¿verdad? Las gentes. Bueno, vamos con el siguiente, guys. Let's go to the next one. Very good. Let's continue.
Vamos a ver. Andrea. Oh, ok, Andrea subió. Miren, Andrea, calladita ahí, va subiendo. Y María está en segundo. Carlos Heriberto. Bien, bien, vamos. Katherine, Katy ya volvió a salir acá. Qué bien, vamos, Katy, vamos. Ok, let's go. Number five. O number six, I guess. Yeah, number six. Vamos a ver. Eso, guys. Muy bien, muy bien. Very good. So, what should you say if you are unsure about something? Okay. So, if you are not sure about something, then the most accurate it is maybe, ¿verdad? Maybe I will leave around the end of June. Ya estamos diciendo que tal vez no estamos seguros. Entonces, muy bien, guys. Muy bien. Si, bueno, utilizaríamos I am not going to leave si estuviéramos seguros de que no lo vamos a hacer. Pero aquí dice si no estamos seguros. Entonces, por eso no aplica going to, porque no estamos seguros. Ok, so let's continue, guys. Number seven. Ok, Carlos, very good. Ok, vaya, Carlos destronó a María. Y a Andrea también bajó. ¿Qué pasó, Andrea? Vamos. Okay, so number seven. Take part in the contest next Friday. Aquí dice en el concurso el próximo viernes. Okay, ahí está. Ok, aquí, guys, creo que... y esta era otra trampa. Si ustedes se fijan, acá teníamos un question mark at the end, ok? So, because of that, this is not the right answer. The blue one. Because if you can see the order, it says she will take part, ok? Entonces, no está en el orden para que sea una pregunta. Ahí fallamos, guys, ok? Ese fue el problema. Tenía que ser, will she take part in the context, in the contest next Friday? Para que fuera una pregunta, ¿verdad? Pero en este caso no estaba de esa forma. Entonces, allí fallamos. Nos faltó lectura comprensiva acá. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta era, is she going to take part in the context, in the contest next Friday? ¿Ok? Porque esa es la que respeta el orden para hacer una pregunta. ¿Ok? Entonces, is she. Este no era el amarillo tampoco porque dice is not. Entonces hace falta, ¿verdad? No podía hacer ese. ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Por qué se ríe? Because this guy is very, I don't know how can I say, injusto. ¿Por qué es injusto? Because aquí están. Because I just need one answer, one correct answer. To stay in the podium. Ah, ok, o sea que acaba de entrar y ya está en el podio. Yeah, in the no acabo de entrar, pero I was very very low in the level, but in just one answer correct answer I stay in the podium. I don't know. Well, that's what happened, and that is because maybe you were fast. You answered really fast, and also you gave the right answer. So that's the reason why. And yeah, also, maybe. As you can see, other people make mistakes too. So that is the combination, yes, of all of these things is what happens. So yes. Vamos a continuar, guys. Vamos por el okay. Número 8. No se preocupen. Acá era solamente para que ustedes se presten atención a eso, ¿verdad? Las preguntas se hacen de esa forma, ¿ok? Recordemos eso. Se cambia, yes, el orden. Ok, aquí vamos, guys. Vamos a ver. Pero aquí no aparece. Bueno, Alejandro, entonces, ok. Ok, ya, ahí sí. Mire, si se fija, usted lleva 5 respuestas correctas, consecutivas. Acá aparece. Dice, Ale has a streak. Yes.
But how I am very slowly to answer. I never stay in the five first level, but just one, you know. Así que está muy bien, Alejandro. Yeah. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Number eight, guys. Number eight. Okay, so number eight, it says, my holiday abroad this year because of the COVID-19 situation. Aquí esta palabra, para los que no saben, abroad es como en el exterior, ¿de acuerdo? O en el extranjero. Ahí está, ok. Muy bien, guys. Very good. We have 10 correct answers. So it says, I am not going to spend my holiday abroad this year because of the COVID-19 situation. Ok. Entonces, yes. Muy bien, guys, muy bien. Entonces ya lo tengo decidido, ¿verdad? Ya tengo decidido que no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya tengo una situación acá que me está impidiendo, ¿verdad? Es como lo que decíamos antes, o lo que explicaban en la plataforma. Teacher. Yes. Sorry, I can... Here, what is the meaning abroad? Abroad es en el extranjero o en el exterior. Ah, okay. Thank you, teacher. You're welcome. Yeah, that is something that they use sometimes, like to refer people who are not in the same country that we are. For example, people who live in the US, they are abroad. They are Salvadorans abroad. Okay, están en el extranjero. Entonces, de acuerdo, por eso utilizamos I am not going to, ok guys, por eso utilizamos eso. Así que muy bien, vamos, continuemos, okay? Ya casi terminamos y ya casi se termina la clase también. Así que aquí vamos, let's go guys. No, ¿qué pasó con Alejandro? Se cayó. Yes. Oh, falló ahí Alejandro, falló. Yeah. Ahí, ya ni se ve en el podio, ya ve cómo es. Yes. Miren a Katy. Katy está en primer lugar. All right, so let's continue. Nice. Guys. Okay, so number nine. Let's see. Quite easy. So he says, I believe these exercises are quite easy. I don't think they have any problems. Ok, aquí sí nos dividió bastante la opinión, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, dice, creo que estos ejercicios son bastante fáciles. Recordemos, quite es uno de esos intensifiers, ¿ok? Son cosas que nosotros utilizamos antes de los adjetivos, como en este caso, fácil. Fácil es un adjetivo, ¿ok? Podemos decir quite easy o también podemos decir rather easy. ¿Ok? Ese es otro intensificador. Entonces, dice, I don't think they, el verbo es have, any problems. Entonces, yo no creo que ellos tienen problemas. Ok, vamos a utilizar will porque dijimos que cuando veamos think, I guess, maybe, probably, vamos a utilizar will. ¿Ok? Esa es la razón por la cual esta es la respuesta correcta. Acá creo que nos confundimos porque no revisamos la oración por completo. Porque aquí dice, yo no creo que ellos tendrán, ¿ok? Si poníamos acá, will not have, sería como una especie de doble negación, ¿verdad? Sería, I don't think they will not have. Entonces es como, no creo que ellos no tengan, entonces ya cambia el significado. Es una doble negación, guys. Así que por eso no es will not. Porque ya estaba al principio. Ok. And are having no aplica acá. Porque tenemos esta palabra. De otra vez, think es la clave acá. Ok. Think. Así que vamos a continuar, guys. Vamos por el siguiente, número 10.
car park. Ok, Carlos. Carlos está en el podio. Boris, number two. Ok, good. Let's go, guys. Me en el último lugar. Vamos a ver. La última soy yo, Tiche. El último lugar es el mío. ¿Quién es la última? Yo, él y mí. Ya vamos a revisar eso. Vamos a ver qué pasó. Can meet, should meet, are going to meet. Uy, ¿qué pasó? Ok, ahí está. Very good, guys. So, muy bien, muy bien. En este caso, la oración dice, yo creo que él conocer bastantes personas interesantes en la universidad. Ok, en este caso utilizamos will porque no tenemos como evidencia, ¿verdad? Para estar seguros de que va a conocer. Entonces, por eso no utilizamos ninguna de las otras opciones, como are going to, or should, or can. And also because we have think, ¿ok? Otra vez, tenemos think. I think he will meet lots of interesting people at the university. So that is the reason why we use will meet, ¿ok? Ok, guys, ya casi terminamos. Vamos con lo siguiente. Ok, Christian. Ok, Christian, number two. Carlos es number one. Ok, guys, vamos por el siguiente. Wait. I believe everyone are aside. No. I believe everyone be always be cyber in the future, but human, but robot. Perdón, guys. Perdón, acá la respuesta correcta era el rojo, ¿ok? Acá, cuando yo lo estaba haciendo, probablemente me equivoqué, así que perdón. Pero sí, en este caso era will be, ¿verdad? ¿Y por qué es will be? Otra vez, tenemos acá, dice, I believe, ¿ok? Cuando decimos I believe, es yo creo, es como I think, it's the same thing. So we are making like a prediction about something that is going to happen in the future. So we are not sure if that is going to be the case. Así que perdón, perdón, guys, acá este fue error mío. Pero sí, los que seleccionaron el rojo, esa es la respuesta correcta. No es, it's not going to be, porque tampoco estamos seguros de que va a ser así, ¿verdad? Puede que sí sea, puede que I no. I got that answer, but I don't know why it put me that was wrong. Yes, I'm sorry, Boris. It's because I made a mistake. I chose the wrong answer when I created the Kahoot. So that is the problem. That's because I made a mistake. Si seleccionó el rojo, usted lo seleccionó bien, Boris. En este caso, yo fui al que me equivoqué. Perdón. Perdón, ahí. A la hora de estar seleccionando, me equivoqué. Ok, don't worry about it. Thank you, ok. Ok, guys, so that was the last one. Perdón. But how can I do? How Where can we do? To recontar ahí para el... Andrea. Andrea, chico. Vamos a alguien que no dice a joke. Carlos Heriberto, okay, Carlos. Andrea ahí también. Está. A pesar de todo sí, quedaron muy bien Carlos, Andrea y Cristian en el podio. Okay. Ok, guys. Bueno, espero que esto nos sirva para reforzar, ¿verdad? Si se ven, siempre tenemos algunas dudas acerca de be going to be will. Así que esto nos ayuda para poderlo reforzar un poco más. Vamos a ver. Vamos a ver cómo quedó esto. Solamente vamos a ver el reporte, guys, rapidito aquí. Vamos a ver. Vamos a ver las notas por acá. Vamos, guys. Las notas. Porque tenemos, por ejemplo, Nadia, pues no pudo participar, ¿verdad?
Veamos. Veamos todos. Aquí está. Entonces, aquí están los porcentajes de acierto. Carlos y Andrea, exactamente igual, 73% de acierto. Así que ahí se decidió por la velocidad, ¿verdad? Veamos, Cristian, 64, Boris, 64. Bueno, y ellos se equivocaron por mi culpa, ¿verdad? Así que probablemente pudieron tener una mejor nota, de no haber sido por mí. Que okay, Jenny, Kathy. Ahí estamos, guys. Ok, ahí está. Bueno, vamos a ver por acá. Así que bueno, guys, muy bien. Los felicito a todos por todo su esfuerzo que han hecho durante este periodo. Muy buen trabajo, de verdad. Creo que hemos aprendido bastante. Yo al menos espero que ustedes lo sientan de esa forma. Fue bien sorpresivo, creo que para todos, ¿verdad? Porque ustedes estaban con un maestro, de repente todo cambió y les tocó pasar conmigo. Igualmente para mí, yo no estaba preparado, la verdad. Un día pues me dijeron, mire Gadiel, ¿cree que nos apoya con esto? Tenemos una situación. Sé que es a destiempo. De hecho me avisaron el mismo viernes que les di las clases. Ese viernes en la tarde me avisaron. Y pues la verdad que no estaba al 100% enterado de cómo iban ustedes. Así que les agradezco por su paciencia, la paciencia que me han tenido. Y bueno, espero que les haya podido ayudar en algo. Ya saben, guys, que cualquier cosa, pues ahí estamos siempre también. Y los animo a que sigan, que bueno, ya van a empezar el siguiente nivel. Si pueden, inscríbanse. Que mientras más ustedes practican, pues más van a aprender y se van a volver mejores en esto. Ok. Ya usted dijo, la verdad que fue muy, muy buena las clases. Estos jueguitos son bien interesantes, le ayudan a reforzar aún el conocimiento. También sí. Se le agradece la dedicación para enseñarnos. De nada, Jenny, de verdad. Ha sido un placer para mí. Y sí, bueno, yo he tratado de buscar como fórmula, ¿verdad? Para que no sea tan aburrido para ustedes también, porque yo también soy estudiante, he sido estudiante y sé que a veces, especialmente las clases virtuales, pueden ser a veces un poco así como que difíciles, ¿verdad? Las clases virtuales son difíciles. No es como cuando estamos presencial, que sentimos como que la compañía nuestros, de los otros compañeros, y es como un poco más dinámico, ¿verdad? En cambio, en la casa a veces cuesta un poquito. Así que los felicito, guys, de verdad, por la dedicación. Como siempre les he dicho, I know that probably you guys have other things that you do every day, like Alejandro, he's always busy, but he always takes the time to be for the class. And I know that probably is the same case for all of you. So that's really good, guys. De verdad. Gracias a usted, teacher, por su paciencia con nosotros también. No, conmigo más que todo, teacher. No, ha sido un gusto, de verdad, Kathy. Y es bueno que siempre que tienen una duda, eso también a mí me ayuda para poder saber qué cosas pues son útiles para ustedes, ¿verdad? Eso también me ayuda a mí. Yes. Así que, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, guys, o algo antes de que nos despidamos. Only say thanks, teacher, you did it well. I think that you are on the driver's seat and you did it well. Thank you. Thank you, Boris. Thank you. I appreciate that. Thank you. Merry Christmas, teacher. Merry Christmas to all of you guys. Thank you. Yes, thank happy you. Holidays. Happy holidays. If you don't celebrate Christmas, then you can say just happy holidays. Happy holidays. Okay. Okay. Así que bueno, guys, ha sido un placer para mí y pues te deseo lo mejor. Cualquier cosa ya saben que ahí estamos a la orden siempre, ¿verdad? And maybe we will show you in the future. Maybe, yes, maybe we can meet again in the future. Who knows? That can happen too. Yes, it's probably. Yeah. Right. Thank you, teacher. De nada, guys. It was a great time with us. Un placer, guys, de verdad. Y bueno, les deseo que tengan un feliz final de año y al rato nos vemos otra vez, ¿de acuerdo? Yes, teacher. I see you. Okay, teacher. Bye bye, guys.
Bye, teacher. Good night, everybody. Bye, everybody. Bye, everybody. Bye, everybody. Pleasure to know everybody, okay? Bye, bye. Bye, guys.